¿Cómo estás, niño? Muy bien, ¿y tú, amigo? Muy bien, qué gusto verte, güey. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. ¿Y estas cámaras? ¿Qué tal? Es mi reality show. Aficionadies 2. Viene de Aficionadies 2. No, se van a ir, van a empezar ya. ¡Ah, puta madre! Ya les había dicho yo que no quería. Pero, no, pues bueno, vamos a... ¿Ya comiste? No, vamos a comer y a chupar. Unos drinks. ¿Vamos a ir a comer o qué chingados? Vamos a comer algo y a tomarnos algo. A mí un carajillo me quería maravilla. No, ¿Ya sabes cuál es el Sosalov? ¿Ya te dijeron cuál es el Sosalov? Tienes un nuevo drink. Es un nuevo drink. El primer drink ya, que hay a nombre de Daniel. O sea, en cada estado hay un bar que tiene... El... DJ Erwin. ¿No gustan quedarse a comer? Algunos lo conocen por su personaje, Daniel Sosa. ¡No te escucho! ¡A ver, muévete! Ha sido todo un compañero en incontables shows y experiencias que nos ha traído una carrera en la comedia. Sean festivales, teatros, bares o proyectos de cualquier tipo, siempre nos la pasamos cagados de la risa. Bueno, excepto cuando hicimos Aficionadies, ahí sí estábamos que nos llevaba la verga. Con gorros cardoso, todo va a ir mejor, no te ríes. El sosafado, el sosadrink, el sosajillo. El sosajillo. Ahí está, sosajillo, se llama sosajillo. Lo inauguramos en este, se llama sosajillo y es como un café irlandés. Todo lo que en vez de llevarle crema es nada más el carajillo shakeado. Uh-huh. Y vas a poner un shot de Baileys. Ok. Y el shot de Baileys al lado, no lo pidas mezclado, tú lo pides al lado y lo dejas así. Oh, no mames. Un sosajillo. Game. Pues ahí tu cola, pendeja. Ay, extrañaba grabar contigo, la neta. Sí, no mames. ¿Qué noches las de Aficionadies? Nos divertimos más nosotros que la gente que lo vio. Sí, no, en efecto, justo porque. Y nada más nosotros, creo. ¿No? Creo que ni Jerry, ni Marco, ni nadie, solo nosotros. Y otros cinco pelados que, güey, de verdad. Yo creo que una vez después de un show, alguien que me pidió una foto de sí, me dijo, güey, soy fan de las Aficionadies, yo no más la foto la quiero yo contigo, cabrón. Es más raro encontrarte un fan de los Aficionadies que una celebridad, güey. Es que siento que nadie valora lo que... O sea, bueno, no lo valora porque no lo vivieron, pero el hecho de grabar ahí como... un mockyu mal hecho, güey, de querer tener una idea en la cabeza y intentar hacerla, güey, eso, no sé. Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Ya, me lo pasé bien. Pues estuvo chido, güey, o sea, yo creo que con el tiempo se va a ver, aunque sea el esfuerzo que se hizo de hacer ese programa, porque no hay mockumentaries en México, se han pichado a cadenas de televisión, a plataformas, y como que no le han querido entrar a ese formato, tan, estamos... desconectados de ese formato que mucha gente pensó cuando empezó a salir como que era real lo que estaba pasando. Pensaron que era un reality, que yo tenía un IQ de 65, güey. Y era como, ese Ricardo Pérez es un pendejo, güey, ¿no? Y era como, a ver, no, es, o sea, el personaje, dices, ¿no? Dices, yo. O ya, era un punto en el que ya la gente, o sea, güey, en la calle así me podían ver y, ah, ese güey es bien pendejo, lo vi en su reality, güey. Efecto Catalina Krill. Efecto Catalina Krill. Paz. Es que había un chingo de impro, en el programa, como que a veces nada más pues, se quedaba, precisamente la onda del mockumentary es como a veces hay pausas y pues de repente a Daniel o a mí como en lugar de dejar la pausa, decíamos alguna otra pendejada que se nos ocurría. La neta, grabar contigo ha sido de las mayores experiencias de aguantarse la risa. Güey, no mames, eso es horrible, cabrón. Era un caos esa madre, güey. No puedes hablar sin decir pendejadas y no, o sea, imagínense este cabrón diciendo algún guión que no es de chiste. Y de repente dice algo súper cagado y dices como, Ricardo, por favor, no empieces, Ricardo, por favor. Oh. La boquita. Y la cama de Jerry así. La puta risa. Es la primera vez que sí suelto todo mi material, como que, o sea, precisamente como es la primera vez que hago una hora, es soltar todo hora, el show. ¿Es tu primera gira, tu primera hora? No, mi primera, bueno, y gira formalmente nunca había hecho, o sea, tenía un show de una hora y más bien, o sea, cuando salía a provincia era por que algún promotor me compraba la fecha, como de, oye, te quiero traer a X ciudad, pero ibas... no de yo armar así, como de, oigan, estas van a ser mis fechas de los siguientes dos meses, no lo había hecho. Pero sí, o sea, igual ahí no quemaba material. O sea, yo quemaba mi material grabando para tele, que te piden entre 10, 15 minutos. No lo sientes pero con tanto, eso te girar, queda. ¿No? ¿Cómo? Con eso, o sea, lo subes y con eso puedes girar. ¿Cómo que girar? Así como... O sea, no de dar. No, me llevaré a ver. Este viaje va a estar bien largo. No, girar, pendejo, de agarrarte, de irte a una gira. Ah, claro, sí, porque nada más quemaste 15 minutos, tienes el 80% sí. Del show, no, la gente no lo ha visto, pero ahorita sí, se suelta el especial y me quedo sin material, es como empezar de cero.
te puedo ser honesto, es mi primera cita de Grindr. Nunca antes me había... No. No. Verga, Ricardo. ¿Cuál iba a ser el intro? Solo eso, eso convierte esto en una cita ya. Ya no hay modo de salir de aquí. No, ¿sabes? ¿Cómo no? Mira, porque... Bienvenidos a Jump Jump Extraordinario. Yo soy Ricardo Forrol. Estoy aquí con Daniel Sosa. Influencer. Influencer. DJ Erwin. Mercado Libre. De actor. ¿Locutor? Sí. Locutor. Sí. De personajes. ¡Todavía Sosa! Daniel Sosa, uno de los comediantes. Yo soy Funny, ¿no? Funny, la voz de Funny. La voz de Funny. Que es más como transexual, ¿no? La comida de Guadalajara es muy... Y aparte comida para acá, estamos comiendo pizza. Oye, cuando tú estabas terminando, tu primer tour fue Sosafado. Sí. ¿Ya estabas probando material nuevo antes de grabar tu especial? Déjame analizar lo que acabas de decir. Ya estabas preparando, ¿no? ¿Antes de qué? ¿Antes de grabar tu especial? Ni de pedo. O sea, grabaste el especial y dijiste, ¿y ahora qué hago? Grabé el especial y fue como, está padre, sí, ¿no? Y ahorita vas a girar con esto. Sí. Verga. ¿Ya tienes show? Ya lo tengo. Si quieren, denme un mes, dos años. O sea, mamada, güey, porque cuando grabas el especial, nadie te dice que... Cuando es tu primer especial... Es más, cuando terminas la primera gira, deja todo especial. Cuando terminas la gira, vienes con el rush de, ya dije este show, ya recorrí la República, ya hice un chingo de cosas. Nadie te dice al principio que tienes que estar escribiendo a la mitad de tu primera gira, güey. Vale, madre. Y cuando acaba, güey, es como, no mames, no tengo material. Lo que hice yo, güey, sí, la neta sí me friqué. Porque dije, puta, ¿y ahora con qué giro, güey? Porque tienes que aprovechar la inercia. Claro. En putiza, o sea, realmente cerré a escribir y a poner bullets y justo a probar material. Invítame a abrir un show, invítame a abrir el otro show, porque si no, güey, mi material... Y de hecho, el que he vaciado, que es el segundo show, la segunda gira, empecé con una idea, con una premisa de toda la gira y cambió totalmente el concepto. Pero te tardaste, o sea, como que le vas agarrando ritmo. ¿Cuánto te tardaste en armar Sosafado? Desde que empezaste, no, madre, desde que empecé. Hiciste, que fue, ¿cuántos años? Fue en el 2012, 2013. ¿Dos años? ¿Tres años? No, la gira fue en 2016. Y empezaste en 2013, tres años, te tomó ese show. Exacto. O sea, tres años y soltaste todo tu trabajo de tres años. Y luego de ahí, ¿a qué vaciado? El año de gira. ¿En un año? Sobre la gira. No mames. Sobre la gira porque me subía a los... O sea, tenía un show en Guadalajara, por ejemplo. Y decía, vamos a comer pizza, porque es lo típico de Guadalajara. Y ahí, en el show, güey, yo llevaba una premisa que ya había probado y era un chiste cagado, pero todavía no la encontraba como por qué estaba diciendo un chiste. Simplemente era un chiste que funcionaba y me gustaba y ya. Pero a lo largo de cómo fueron pasando las fechas, pues hice, de hecho, el que he vaciado fue una gira que se dividió en dos. La hice completa, la República, termina, y ya que termina, doy una segunda vuelta, que era las ciudades que no había ido, güey. Entonces ahí empiezo a, ya tenía el show más armado, más pulido, ya era como cosas que ya entendía de qué iba mi show. Pero al principio, güey, dejé el Sosafado, todos mis años de trabajo ahí fue como, no mames, ¿ya qué voy a hacer, cabrón? Y no había momentos en los que si dabas un show y decías como, ah, chingue su madre, caballo de Troya. Sí, al principio los hacía, pero ya no me sentía a gusto yo. Y siento que la gente que iba a verme era como, ya te vi, güey, te vi o en el Sosafado, o te vi en Comedy Central, o te vi en Netflix, ya me lo sé. Sí. Entonces de repente empezaron a dejar de caer igual, güey, entonces fue como, güey, ya no quiero hacer eso. Ni modo, a forzarles la comedia, bro. Está cabrón ese pedo. Cuando termines la gira, que es la fecha, es la última fecha, ¿tú qué piensas del nuevo show? O sea, ahorita ya tienes idea de qué va a ir. Porque, ojo, a mí me preguntabas esto cuando acababa Sosafado y no tenía idea, ni chistes, ni nada. Que el Sosafado, por cierto, fue una gira que me financié. ¿Tú la financiaste? Ojo. ¿Y números rojos? Siempre números rojos. La primera gira yo la compré. O sea, yo gasté en esa gira. Ahí te va. Ponías el sobre y ese es para la paga de Daniel. ¡Ay, no manches! Mames. ¡Me pagaron un chingo! Y ya debo lo del otro sobre que compré. Güey, en el Sosafado trabajaba con otras dos representantes. Y me empiezo mi gira en un lugar que se llama Venue 360. Por ahí, por satélite, güey. Como por Mundo E, ándale, ¿no? Por Mundo E. Pero había mucho eco, güey. Hice una alfombra roja. Fue Vitamin Water de sponsor. Muten eso, por favor. Fueron muchos sponsors. Hice alfombra roja, todo mal. Y me abrió Roberto Flores, cabrón.
Que le dijeron, ¿te enteraste de eso? Que le supuestaron que empezaron bien tarde y que la gente desesperada estuvo a punto de madrearse a Roberto. Empezamos tardísimo, el audio rebotaba de la mierda, güey. Roberto Flores le fue cabrón, así de horriblemente mal, güey. La gente diciéndole, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa? Ya bájate. Ese fue mi inicio, mi primera gira, yo así, atrás de camerinos. Voy yo, güey. Así fue León. Fue así. Como, wow, una gran fecha. Güey, no, horrible. ¿Cuánta gente llegó? Ok. Me quité ese chip de... Una gira tiene que ser exitosa, no es cierto. No hay, siento que no hay ningún artista que haya dicho, no mames, todas mis giras son exitosas. No. O sea, a mí pasó eso y luego fui a Uruapan. Llegando a Uruapan, pinche cerro quemado a la verga. Imagínate, había el pedo de los aguacateros en ese entonces, cerro ahí en llamas y yo llegando, ay, va a estar bueno el lugar. Ya llegamos aquí, ¿qué vamos, bro? Ahí está la flama tradicional de Uruapan. Así, güey. Y yo como, qué chingados. La primera gira siempre es conflictuosa, es muy tropezada. Como comediante te da muchas herramientas de tablas, te da mucho el pedo de leer al público, de decir, ¿cómo le voy a hacer con un público de 6 personas que sí se quieren reír y con 6 personas que no se quieren reír? No mames, es un pedo viajar a Uruapan, güey, a Vallarta, a ver, y ver que neta no eres nadie, cabrón, porque realmente es eso, güey, o sea. Y luego la gente piensa que el tour se disfruta por las ciudades a las que vas. Pues, no, show en Cancún, wow. Ah, oído. No, nadé. Ni ves el baño, ni ves el mar, güey. Ni ves el baño. ¿Estás bien? Depende de quién viaje, ¿no? La cubeta que pones en la camioneta, ya, la clásica. No, hay veces que viajas a playa, güey, es como... Yo ahorita en las vacaciones de Vallarta me decían, oye, ¿no quieres aquí comprar un pinche depa en el hotel? Le dije, no. Pero para que vengas a ver a playa más seguido. Digo, no mames, cuando salgo de gira, güey, a Acapulco, a Cancún, o sea, y no la veo. Estoy en hoteles así, güey, y realmente es como, solo extrañas a tu cama, güey, extrañas a tu familia, a tus amigos. O sea, extrañas este pedo de, güey, vamos a sentarnos a chilear, ¿no? Es una vida bastante solitaria, güey. Sí, porque no estás, o sea, los fines de semana, tus amigos de la prepa, de la universidad, demás, son los días que se juntan y tú estás en Uruapan al lado de un cerro quemado, güey. No, ahora imagínate, regresas novias, el lunes. Wey. ¿Qué plan hoy, güey? No, nadie tiene que hacer contigo. Ya vamos a tener que ir al show. Creo que es vayan. Casi hora. Vayan. Vayan, yo aquí los espero. Me madrea la gente que te va a ver a ti, güey. No, ya vámonos. ¿Cómo le están pasando? ¿Ya están listos para el show de Ricardo Pérez? Con ustedes, Ricardo Pérez. No es cierto, vamos. ¡Me quitaron la silla! ¿Y fíjate la ironía de la vida? ¡Sigo sentado! Muchas gracias, Guadalajara. Son un público increíble. Ahora sí reciba con un fuerte aplauso al estelar de la noche, el señor Ricardo Pérez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Guadalajara, ¿cómo están? Chingón, se escuchan chingón, va a ser una muy buena noche. Denle un fuerte aplauso, por favor, a Daniel Sosa, Alberto Velarde. Les preparé un buen show. Y todos como, oh, Jorge come mucho chile, ¿verdad? Entonces culean su esquite y hace una pucha patada el cabrón, así como, oh, chico, te arriba, acá, Quiere con ricos tamales. ¿Qué fue esto, güey? ¿Qué fue? No, aquí el triángulo de vida, güey. Lo leí en internet. No, no bajes escaleras. Aquí quédate, aquí está mejor, güey. Lo leí en internet. Amigos, este fue mi show. Muchas gracias. Soy Ricardo Pérez. Espero lo hayan disfrutado. Gracias por venir. ¿Cómo te sentiste? Chingón. Ay, ya, pues nada más falta el especial. Güey, ¿escuchaste la gente? Esta fue la última vez que probé este material. Güey, la gente se fue contenta. Sí, no, fue un show. Guadalajara es
pues es un publicazo, güey. La neta, buen público, buen show. A todos nos fue bastante chido. Pero así como el pedo de... Pues ya nada más lo aviento. Este material lo aviento en el especial y a la verga. Pues así es, pregunta la Llorona. Así con sus hijos. ¡Qué verga! ¡Qué verga! Pues sí, creo que ya más terminado no puede estar este episodio. O sea, ¿no les avisaste que aguantaban 10 minutos más? Es que aparte justo nos dijeron, tenemos que empezar justo a tiempo porque nos cortan la luz a precisamente esta hora. Imagínate que esto hubiera pasado durante el show. Y que te alargas 10 minutos. Y bueno, un chiste más. Y ya para terminar. ¡Me falta un remate! ¡Un remate ya! ¡Me la frena! ¡Ah, puta! Bueno, ya.